Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal. Yo y chicos, estamos ya por fin de nuevo, un nuevo video de Dragon Legends. Y amigos, ya tenemos por aquí lo que viene siendo la actualización más esperada de los últimos 4 años de Dragon Ball Legends, chavales. Y es que tenemos, amigos, el juego en español. Pero es una mezcla de español y latino, ¿vale? De castellano y latino, ¿vale? No es una mezcla un poco rara. Hay muchas traducciones muy, pero que muy, muy extrañas. De verdad, hay traducciones que son tremendamente extrañas, que son como un meme y hemos estado aquí reaccionando en el chat y la verdad es que es para reírse. Pero bueno, vamos a ir chequeando las cositas que nos han puesto, amigos, poco a poco. Y bueno, que... ¿sabes? Que por fin lo hemos conseguido, que tenemos line en el juego ya, que ya era hora. Lo primero de todo, amigos, que vamos a ver es cómo poner el idioma en español. Que seguramente muchos preguntaréis, ¿ahora es cómo se pone el idioma en español? Pues bueno, opciones, vamos a otros, bajamos, amigos, y aquí donde pone idiomas ponemos cambiar. Y clicáis en español, ya está. Se descargará el juego, ¿vale? Se descargará el juego. Y antes de seguir con la vaina, lo que tenéis que hacer es descarga completa, o sea, descargar todo, ¿vale? Si descargáis esto, amigos, son 4 gigas y todo el juego se os quedaría descargado y os iría el juego más rápido sin que os salga ningún downloading por ninguna vaina y tal, ¿vale? Así que esto lo recomiendo que lo hagáis. Yo aún no lo he hecho, así que cuando acabe el directo ya lo haré, ¿vale? Que son 4 gigas y es bastante, ¿vale? Es bastante. Luego, tenemos, amigos, un regalo diario que nos ha puesto Legends, que es un cofre diario. Yo no lo he abierto, así que vamos a abrir ahora a ver qué es lo que nos van a dar. Gratis, amigos, lo abrimos y en el cofre nos dan 20 skip tickets. ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! En este cofre, amigos, sin lugar a dudas, si queréis mirar las cosas que dan, básicamente son... nos dan su remove, nos dan energía, nos dan Z-Powers, de Extreme, de Sparking, e incluso también 600 Z-Powers de LF, si no me equivoco, ¿vale? 600 Z-Powers de LF. Que esto es lo más destacable que nos pueden llegar a dar. Que, tío, joder, está bastante bien, ¿eh? 600 Z-Powers de LF están bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. A ver, los 20 skip tickets que me han dado es un poquito... Fernando, gracias por el follow. Es un poquito skipeable, pero los 670 por LF está bastante bien. Chavales, ¿a alguien del chat le ha salido algo que digas, está bastante bien? En serio, ¿a alguien le ha salido algo que sea bastante bien? Porque a mí, mira, skip tickets, pues como que un poquito de F, ¿no? Luego, amigos, tema de equipos. Cambios importantes. Lo primero de todo es la interfaz, ¿vale? Amigos, nos han cambiado la interfaz, como estáis viendo aquí, de los personajes. Y por ejemplo, la de los ultras, amigos, se ve 10 de 10, ¿vale? Si hacemos un equipo, amigos, con un ultra, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, vamos a pillar este equipo mismo aquí, ¿vale? Y en vez de dejar a Goku Black Rose, que estamos probando ahora, vamos a poner a Goku Ultra, ¿vale? Se ve, chavales. ¡Qué flipas tú! Se ve que flipa. Increíble, ¿eh? Lo de los equipos ahora mismo, como se ve, chavales, la verdad es que es increíble, ¿eh? La interfaz ahora mismo de los equipos es God. Y cada vez que entráis en batalla, amigos, lo mejor que cada vez que veis entráis en batalla es que suena, amigos, suena. Cambiamos, ¿vale? Tenemos a los androides. Si ponéis a Black, está guapísimo, chavales. Lo de la interfaz me parece algo brutal, ¿eh? Lo que han hecho. Me parece brutal lo que han hecho la interfaz. Luego, vamos a ver cositas que también nos han puesto por aquí, ¿vale? En el tema de equipos, nos van a ayudar un poquitín a lo que viene siendo crear equipos, ¿vale? Sebastián, ese por la suscripción en YouTube. Nos van a ayudar un poquitín a crear equipos. Los equipos se los crean de forma random, ¿vale? Yo personalmente no os recomiendo ¿vale? Que os lo toméis como referencia, pero bueno. Si ponéis, ¡ojo! ¡Pepe Jordi, tú! ¡Mamá! Bueno, suba, suba. ¡Vamos! 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 Agradeciendo la suscripción a Sua, amigos. Volvemos por aquí otra vez. Aquí básicamente, amigos, si ponéis selección automática de personaje y tal, pues bueno, os pone formación y os crea un equipo de forma automática, ¿vale? No tiene más, ¿vale? Podéis elegirlo en base a según el líder o si queréis usar del líder y que os ponga un equipo de otra forma, ¿vale? ¿Vale? Por si necesitáis ayudas y tal, pues bueno, el Legends os puede ayudar, entre comillas, un poco. Personalmente yo recomiendo que no lo hagáis así porque no os queda bien el equipo, pero bueno, lo respeto, ¿vale? Luego, amigos, si quitamos aquí estos personajes, ¿vale? Si quitamos aquí estos personajes, podemos entrar en la opción de ver los personajes recomendables, ¿vale? Y los personajes recomendables, pues nos salen estos, ¿vale? Para ponerlos aquí como recomendación. Podéis poner al Trunks, podéis poner a este, ¿vale? Como personajes recomendables, que es lo que nos
está diciendo Legend, así que vosotros mismos, ¿vale? Vosotros mismos aquí ya elegís qué hacer. Luego, amigos, también en el tema de equipamientos, por si queréis, en plan, decís, o sea, tengo este equipamiento y no sé dónde encontrarlo. Pues bueno, vais aquí en obtención y clicáis y os llevarán a el sitio donde podéis llegar a obtener este equipamiento, ¿veis? Y lo podéis obtener desde aquí. Lo habéis visto, ¿no? Está bastante guay esto. Esto está bastante guay, ¿vale? Está bastante guay. No tenéis que perder 40 años para buscar un equipamiento. Yo qué sé, Alex, yo, por ejemplo, me he hecho un Awakening. Este Awakening, por ejemplo, que está muy mal hecho, pero da igual. ¿Dónde puedo obtener el Awakening? Pues vais aquí, clicáis y... ¡Ojo! ¡Madre mía, tú, Sua! ¡Madre mía, Sua, tú! ¡Madre mía, Sua! Sua está a tope. Sua está a tope, chavales. Increíble, ¿eh? Increíble. Pues bueno, aquí podéis conseguir básicamente el equipamiento, ¿vale? En el caso de que os interese. Sua, muchas gracias por esa suscripción que has vuelto a regalar al señor Zona Games. De verdad, muchas gracias. No sé si está por aquí Zona Games o no, pero ojalá te lo agradezca. Fuerte de Sua, fuerte abrazo para ti, papu. Fuerte abrazo para ti. Luego, amigos, tenemos también el cambio de las souls, que esto es de lo más guay que nos han puesto últimamente, ¿vale? Es de lo más guay que nos han puesto últimamente. Literalmente ahora venís aquí, amigos, podéis haceros las misiones que os dan 5 cristales por cada misión que os pasáis, ¿vale? Y luego... gente de YouTube, Ñ. Luego, ya saca un saludito. Pues vais aquí, amigos, y veis que ahora mismo podéis conseguir souls del 5, del 6 y del 7 en un mismo sitio, ¿vale? Podéis skipear. Yo, por ejemplo, amigos, antes he skipeado aquí 100 para básicamente comprobar a ver cuánto nos daban, ¿vale? Y ahora, pues bueno, vamos a hacer otra skipeación de 100 de energía para ver cómo se queda esto, ¿no? Y lo vais a comprobar, amigos, que es una maldita locura la de souls que nos dan, y que si realmente tú haces el balance, esto es muy, pero que muy worth, ¿vale? Si tú haces el balance, esto es muy, pero que muy worth. Ahora mismo ya no hay excusas para poder farmearse un Zenkai, ¿vale? Ya no hay excusas para poder grindarse un Zenkai. Mira, os dan 15.000 por cada souls, os dan 177, 180 de super souls. O sea, es que esto es una locura, chavales. Os dan muchísimo. Así que os recomiendo que os paséis todas las misiones aquí, chavales, que os darán unos cristalitos muy interesantes. Y encima, pues bueno, podréis farmearos unas buenas souls para poder boostear Zenkais y etcétera, ¿vale? Que está muy, pero que muy bien, ¿ok? Luego, amigos, vamos con el cooperativo. Que en el cooperativo ahora nos han puesto que si nos pasamos el cooperativo nos dan una opción de volver a entrar en el sitio donde buscar. Así que voy a echar el cooperativo y ahora os enseño a ver qué ha pasado, ¿vale? Vale, me he pasado ya el cooperativo del día. Y vamos a ver el botón este que dicen para volver a ponerte en lo del matchmaking o algo así. A ver qué pasa. Como muchas veces una batalla multiverso. Bueno, vale. Recompensas limitadas. Ajá. Volver a desafiar. Volver a principal de eventos. Invitar mensajes. Volver a la sala. A ver. Batalla principal de eventos. Yo creo que sea volver a la sala. A ver. Si clico volver a la sala, ¿qué pasa? Sí, volver a la sala. Y es literalmente volver a buscar. Vale, sí, vale. Esto está bastante guay. Porque... joder, está bastante guay, tío. Las cosas como son. Está bastante guay esto. Bastante guay porque ahorras bastante tiempo a la hora de hacer las cosas. Está muy bien esto, la verdad. Vale, si no me equivoco ahora también, cuando tenéis las misiones diarias hechas, os sale aquí en el principio que las has hecho todas, ¿no? ¿Sí veis? Os sale que las habéis conseguido todas y ya os dan literalmente también el de esto. Ya no las tenéis que recoger. Ahora os aparece ya por defecto una vez vayáis al principio. Y esto está bastante guay, ¿vale? Está bastante guay que se recojan ya de una. Está bastante guay que se recojan de una. Está bastante guay, ¿vale? Está bastante guay esto. Luego, amigos, otra cosa que también habéis preguntado mucho es lo de las misiones de los 3.000 de cristales, que cuestan 3.000 cristales. Alex, ¿rentan estas misiones pillarlas por los 3.000 cristales que van? Personalmente, sí. Sí. Personalmente, sí. Personalmente, sí, chavales. Son 600 de Z-Powers que te dan. Esto literalmente te puede ayudar a subir cualquier LF que tengas. Está muy bien. Te dan, no 300 Slug Remove, te dan más de 300 porque piensa que aquí también hay Platinum Coins. Y las Platinum Coins también se pueden canjear por el Slug Remove. También renta. Te dan muchísima energía, no sé cuánta energía te dan, pero igual te dan 1000 de energía o algo así, ¿sabes? Te dan Slug Remove, ahí te dan Slug Remove. Te dan Z Powers de Sparking, te dan Z Powers de Extreme. Te dan lingotes de oro, te dan luego las medallas de intercambio de almas estas que están muy chetadas. O sea, esto por 3000 cristales realmente interesa, ¿vale? Interesa. Yo las voy a pillar, ¿vale? Yo las voy a pillar. Pero si tú quieres tirar mucho el aniversario y a ti te interesa el aniversario y dices, tío, yo el aniversario es que a mí me renta mucho más, guárdame esos 3.000 cristales para el aniversario o lo que sea y tal.
no las compres, que no pasa nada. Pero si tú me preguntas si rentan o no rentan, rentan, ¿vale? Rentan. Son muy buenas misiones, ¿vale? Están muy bien y dan muchas vainas. Y encima tiran 600 centavos del EF, que esto se agradece mucho, ¿vale? Agradece mucho. Tú imagínate que a lo mejor meten un... te dejas el personaje a 3 estrellas, pues con esos 600 centavos te lo sacas a 4 estrellas. O de 4 a 6 o más, ¿sabes? Está bastante guay, ¿vale? Está bastante bien. No tienen un límite de tiempo, no lo sé si tienen límite de tiempo, ¿no? No, no me he fijado, a ver. Vamos a verlo, si lo ponen por aquí las news. No parece que tengan límite de tiempo. No pone fecha. Ah, sí. Del 20 del 5 al 25 del 5. Tenéis 5 días solo para pensarla. Si se te quedan 2 en el buzón, no te deja cogerlas. Ah, sí. Hostia. ¿En serio? Tened. A ver, voy a leer. Ten cuidado a la hora de coger los 200 de las misiones. Si se te quedan 2 en el buzón, no te deja cogerlas. ¿Por qué? ¿Tus? Son 5 días. Pues nada, chavales, 5 días. Os podéis farmear luego la historia que os faltará y arreglado, ¿no? Y recuperáis cristales. Le acaba de pasar a un amigo. Hostia, pues vaya putada tú. Pues bueno, ya sabéis, chavales, intentad, si recogéis las cositas, intentad tener hueco para ellas. Si no tenéis huecos, igual luego pues las perdéis, ¿vale? Intentad recoger vainas, ¿vale? Están las dos juntas y no separadas como las de los extremes. Vale, pues nada, ya lo sabéis, chavales. Las cosas vienen bien saber. Viene bien saberlas, ¿vale? Y luego, amigos, para finalizar con lo más importante del día de hoy, es sin lugar a dudas, amigos, en lo del ajuste de idioma en el juego, aquí tenéis un enlace en el que podéis dar consejos de cómo mejorar algunas traducciones que hay en el juego, ¿vale? Podéis aconsejar, os aconsejo que lo hagáis, ¿vale? Por ejemplo, se llaman Saiyajines mestizos Hybrid Saiyans. Pues ponéis, por ejemplo, Saiyans híbridos o Saiyajines híbridos, ¿vale? Yo creo que eso sería una traducción. Saiyajines mestizos, perdón, Saiyajines mixtos. Yo creo que esto pues estaría bastante guay, ¿vale? Estaría bastante guay, ¿vale? O por ejemplo, otras vainas que podéis encontrar aquí en el juego, que digáis, pues esta traducción estaría mucho mejor. Las podéis poner y supongo que a la larga pues irán mejorando el idioma, ¿vale? No tiene mucho más. Así que pues chavales, esta es la actualización que tenemos hoy. Tenéis mucho que descubrir ahora mismo por el tema de que está en español. A mí me ha costado bastante entender algunas cosas. Así que... pues a mí no, yo qué sé, chavales. Es como si volviese a empezar de juego, ¿vale? Es como si volviese a empezar ahora mismo, porque es que no entiendo absolutamente nada. Así que pues chavales, espero que os haya gustado todo, que tengáis un buen día y nos vemos próximamente por aquí en un vídeo de Dragon Ball Legends. Portaros bien, amigos, y chao.